El día de hoy toca hacer el unboxing y review de la cámara EverMedia Cam 313 Live Streamer, o también conocida como la EverMedia PW313. Les cuento, esta cámara la compré a través de la tienda Claro Shop a un precio de $2,499, que vienen siendo unos $100 más o menos. Y una sorpresa muy agradable es que el paquete llegó mucho antes de lo esperado, llegó al tercer cuarto día, cuando se suponía que tardaría entre 7 y 10 días hábiles en llegar. Muy bien con eso, ¿eh? Ok, no se diga más, vamos a abrir la caja. Lo primero que notamos al abrir la caja es que el contenido es bastante simple, solamente vienen las instrucciones, que ya sabes, esas se guardan para lectura en el baño. Y lo siguiente y último es la cámara en sí. El cable USB no es removible, por lo cual siempre está herido la cámara. Y párale de contar, no hay más en la caja. Bueno, una esponjita. Ok, helo aquí, el protagonista del video, la cámara. Lo primero que vamos a notar es que los materiales son de muy buena calidad. La cámara se siente bien al tacto, tiene muy buen peso, obviamente es ligera, y el cable USB mide 1,90 m. Uno de los puntos fuertes de la cámara es que cuenta con su propia tapa de seguridad. Una vez terminas de grabar, cierras la tapita y puedes estar seguro que ni el FBI, ni la CIA, ni Anonymous, no es cierto, Anonymous, tú sí. El otro punto interesante es que la cámara cuenta con su propio micrófono, dándonos la opción de grabar audio simultáneamente. Ok, ahora solo falta que escojas tu lugar favorito para colocar la cámara, la conectes en tu computadora a través de la entrada USB, ya sea 3.0 o 2.0, tu computadora la debe detectar automáticamente y cuando empieces a grabar notarás una pequeña luz azul al frente de la cámara indicándote que ya está grabando. Dentro de las opciones que la cámara nos brinda está la de seleccionar el micrófono del cual vamos a recopilar sonido, ya sea el que trae integrado la cámara o si tienes un micrófono externo conectado a la computadora o el mismo micrófono de tu compu, también va a tener la opción de elegirlo. Y por último tenemos la opción de la calidad de video. En este caso muestra dos opciones, la opción alta, que es la de 720p 60 cuadros por segundo, y la de máxima, que es 1080 a 30 cuadros por segundo. En general la cámara luce muy bien, es bastante pequeña, mide 9 x 6 centímetros contando la base y no es para nada invasiva. Créeme que va a lucir muy bien en tu escritorio sin llamar mucho la atención. Ahora sí mi gente, viene lo bueno, la prueba de calidad tanto de imagen como de sonido de la cámara. Ahorita estamos trabajando con la máxima calidad, que es 1080p y 30 cuadros por segundo. El sonido es el que está recogiendo la cámara directamente de su micrófono, tal cual, no tiene edición, no tiene nada de nada. Esta habitación tiene un poco de eco y un poco de sonido ambiental, pero creo que te puedes dar una muy buena idea del micrófono de la cámara. No es la mejor calidad, digámoslo como es, el micrófono es malo, pero si vas empezando con este rollo de YouTube, de videos, si no tienes un micrófono USB o de condensador, yo creo que este micrófono te puede servir de algo. La ventaja es que lo puedes exportar aparte y editarlo en un programa de audio y se puede mejorar bastante la calidad. Otro punto importante es que el enfoque de la cámara no se ajusta, es un enfoque fijo. Así es, ya te diste cuenta, no lo voy a enfocar jamás. El enfoque de la cámara no es el mejor, las imágenes no son tan nítidas como yo pensé, pero vuelvo a lo mismo, hace un buen trabajo por lo que estás pagando. Es una webcam, no puedes pedirle mucho. Esta habitación tiene condiciones de luz óptimas. Tengo las ventanas abiertas, entra bastante luz, tengo mi luz principal de frente, entonces creo que en estas condiciones es un trabajo bastante bueno para hacer una webcam. Ya por último, quise hacer una prueba un poquito diferente. Tengo la cámara en 1080 y 30 cuadros por segundo, pero el sonido es el de mi Blue Yeti Nano. Como recordarás, hice un review de este micrófono en otro de mis videos. Chécalo, acá te lo voy a poner, acá o no sé dónde, por ahí va a estar, tú dale like. Y como te podrás dar cuenta, hay una grandísima diferencia entre el micrófono de la cámara contra un micrófono profesional, semiprofesional, dile como quieras, pero un micrófono externo hace un trabajo de muchísima mejor calidad. Y tengo algo muy presente que viene un video por ahí de YouTube donde dicen que el sonido es la mitad del video, o algo así era. El punto es que el sonido es muy importante para un video, y si cuentas con un micrófono profesional o semiprofesional, créeme que te va a hacer la vida mucho más fácil y tu trabajo va a tener una calidad muchísimo mejor. Ahora que estaba viendo todo lo que he grabado hasta ahorita de esta cámara,
quiero dejar algo en claro. No quiero que suene como que estoy atacando la cámara o como que es una porquería, porque la verdad que no lo es. Es una muy buena cámara, es la cámara que yo uso para mis videos. A lo mejor suena un poco hechón, como que le estoy tirando con toda la cámara. Simplemente estoy diciendo lo que es, de haber comprado y de estar usando la cámara. Ya tengo un poco más de 2-3 semanas que la compré. La he estado usando todos los días para mis videos y estoy tratando de cada vez sacarle un poco más de jugo. Entonces, en resumidas cuentas, la imagen la considero buena. Me gusta la opción que tengo de decidir entre dos calidades, 1080 o 720. Me gusta mucho que incorporaron la tapita de seguridad. Simplemente la cierras y se acabó. Ya nadie te puede ver. O tal vez sí. ¿Qué más? Me gusta mucho que tiene bastante flexibilidad y movilidad. Tú puedes ajustarla al ángulo que mejor te parezca. Si estás buscando un ángulo medio raro, créeme que esta cámara se puede ajustar ahí. Esto es un plus muy, muy bueno. Me gustó mucho. Algo que también me gustó es que la cámara es compatible con USB 2.0, porque igual mi tecnología es como de hace 30 años. ¿Qué más me gustó? La caja está muy bonita. Muy bonita. Algo que no me gustó como usuario de Mac: hay un software de Vermedia para captura de videojuegos, no es compatible con Mac. Tampoco la opción de los filtros, tiene una opción pues divertida de filtros, no la puedo usar como usuario de Mac tampoco. Y pues igual no hay mucho que buscarle, la cámara es buena, tiene muy buena imagen, tiene buena calidad. El sonido que recoge sí es muy, muy, muy malo, pero volvemos a lo mismo, las webcams no están hechas para tener ese audio profesional. A lo mejor el micrófono no lo voy a usar, pero es bueno saber que tengo esa opción. Si un día mi micrófono falla, dime que no me vas a dejar. Si un día tu micrófono falla o lo pierdes o lo que sea, pues tienes la opción de seguir grabando y seguir recopilando audio con tu cámara. Malo que no tuviera nada, que dijeras tú, ahí no tengo micrófono, esta cochinada no se adapta, solamente es 1080, solamente 720. Lo que quiero dar a entender es que mientras nos brinden la opción, te agradece. Ese es el chiste de las cosas. Que funcionen bien, que hagan lo que tienen que hacer y que nos den opciones. Siempre es bueno tener opciones.